Entonces, primeramente, pues dar gracias a Miguel y a Dios por el evento en sí. Habrán observado que llevo unas cadenas en mis brazos. Esto es porque me he escapado de la jaula, pero no del circo. Solo he dado un paso de tantos como hay que dar. Pero bueno, es un principio. Hoy en día, y no porque no se haya dicho ya, pues no son pocas, gracias, las voces que especulan con la más que probable posibilidad de que existan una o varias sociedades secretas que están gobernando el mundo tras del telón, las bambalinas. Para afirmar o desmentir esta afirmación, convendría pues primero conocer algunas cosas. Y antes siquiera de atrevernos a buscar información al respecto, deberíamos de plantearnos qué es en sí o qué significa la expresión sociedad secreta. Si nos remitimos a una enciclopedia cualquiera, en la acepción de esta expresión encontraremos algo parecido a lo siguiente. Sociedad secreta, organización que requiere de sus miembros ocultar ciertas actividades como los ritos de iniciación para los candidatos o los objetivos e intereses de la misma. Ahora habría que ver si esta afirmación en sí es cierta, porque claro, pues a lo mejor resulta que no es cierta. Si nos remitimos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que sociedad es la agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. Por otra parte, en la acepción de secreto, encontramos secreto, del latín secreto, secretum, y este, de la voz latina, secernere, segregar. Según el diccionario, el secreto es aquello que está o es ocultado, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. Bueno, pues después de este rollo macabeo, podemos concluir que sí, que lo que decía nuestra enciclopedia de andar por casa es cierto. Tendría que decir que, aparte de ser cierto, la sociedad secreta vendría a ser algo así como la conspiración institucionalizada y burocratizada. De ahí también que, por ejemplo, el artículo 22.5 de la Constitución Española, el artículo 22 es el artículo que se refiere al derecho de asociación, diga taxativamente que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. O sea, que no solo estamos hablando de que la acepción es cierta, sino que además las sociedades secretas, por ejemplo, en España o en la Constitución francesa, también están prohibidas. He estado, quizás, porque ya vamos a empezar un poco a meternos en materia, es una cosa que deberían de haber sabido pues personajes como Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, porque todos ellos, por su pertenencia a alguna de estas sociedades secretas, vendrían a ser presidentes anticonstitucionales, porque, claro, están yendo en contra de la Constitución. La Constitución especifica que no puede haberlas y, por ejemplo, y esto según fuentes, pues como Manuel Guerra o Gabriel López de Rojas, pues Adolfo Suárez habría sido masón, Felipe González habría sido masón, José María Aznar fue admitido, aunque fuera a título honorario, cuando aquel asunto de las Azores en la orden Skull and Bones a la que pertenecía George Bush, y José Luis Rodríguez Zapatero pues también es masón. Las sociedades secretas son tan antiguas como la propia humanidad. Un fenómeno histórico tan generalizado que se ha dado en los cinco continentes. Todas ellas siempre han partido de, o han tenido un etéreo origen envuelto pues, en las brumas del contactismo, y todas ellas con un mismo fin, que es la de poderosos que desean ser más poderosos, alcanzar la impunidad más absoluta con respecto a las leyes establecidas y desarrollar un delirante orden de sometimiento y encumbrarse como élites de ese mismo orden.
La base misma o el concepto de sociedad secreta hunde sus raíces en el acceso a algún tipo de misterio, que dada su naturaleza es un conocimiento que no posee el común de los mortales y que por lo general versa, y esto en principio, sobre el contacto de una persona, generalmente el miembro fundador, con alguna suerte de entidad metahumana, ora positiva, ora negativa, que en ocasiones traza y da una serie de directrices, y a veces ni siquiera eso. Solo hace falta echar un vistazo al origen de ciertas o de todas las sociedades secretas para comprobar la veracidad de cuanto digo. O sea, yo no me lo invento. Esto, ustedes pueden buscar el origen de cualquier sociedad secreta y verán que siempre hay un trasfondo de este tipo. Como decía antes, pues hoy en día no son pocas las voces que aseveran que existen una o varias sociedades secretas dominando el mundo, tras una magistral mascarada, una suerte de poder a la sombra, con ayectos fines, con para la humanidad. A esta orden se le da el nombre genérico de Illuminati, cosa que también es conveniente estudiar, porque siempre debemos de saber de qué estamos hablando. Illuminati es una voz latina, plural, que designa un genérico y significa literalmente iluminados. Sabiendo esto, habría que formularse ahora la siguiente pregunta. ¿Ha existido o existe alguna de estas agrupaciones, y con agrupaciones me refiero a sociedades secretas, que se hayan denominado a sí mismas como iluminados? Pues sí, sí que han existido. Por no extenderme en demasía, ya que el tiempo es limitado, pues haré un breve recorrido por algunas de ellas, y espero que sepan ser benévolos, porque seguramente me dejaré muchas, varias, quizás algunas bastante interesantes, pero como ya digo, es una cuestión de tiempo y estamos limitados por ello. Los primeros Illuminati que podemos encontrar, y sin desplazarnos a órdenes de caballería o cofradías religiosas, los encontramos en España, aunque el nombre en sí no es Illuminados. Esta es la secta de los Alumbrados. Los Alumbrados seguían las doctrinas de María de Santo Domingo, que era más conocida como la Beata de Piedrahíta. María de Santo Domingo decía haber o tener contactos con la Virgen María y ser la novia de Jesús Cristo. Pues de lo que podemos inferir, pues que María de Santo Domingo tenía relaciones amorosas con la figura, o lo que ella creía que era la figura de Jesús Cristo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el diccionario de la Real Academia en su acepción de novia. La doctrina de María de Santo Domingo pues, se impartía en el Palacio de Villena a manos de Isabel de la Cruz, de Pedro Ruiz de Alcalá y Magdalena de la Cruz. La Inquisición condenó esta doctrina y también a los Alumbrados españoles, y el día 23 de noviembre de 1525 se la declaró herejía. Fue necesario hacer hincapié sobre el asunto de la herejía de los Alumbrados en el año 1568, en el año 1574 y en 1623. ¿Por qué esto de los Alumbrados? Bueno, pues uno de los Alumbrados más famosos de todos los tiempos fue el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, que en el año 1527 fue procesado, o sea, se le abrió un proceso inquisitorial por su pertenencia a esta sociedad, a la Sociedad de los Alumbrados. Pero ahora también tendríamos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Sería válido hacer la asociación entre iluminados y sectarios? O sea, podríamos decir que los iluminados serían una secta o así, pues deberíamos de mirar, por ejemplo, también otra vez, siempre vuelta al diccionario, ahí siempre hay que saber de lo que se habla, hay que remitirse al diccionario. Si no conocemos una cosa, remítanse a un diccionario, porque la ignorancia es lo que muchas veces nos hace pecar en estos asuntos. Y según el diccionario de la Real Academia, iluminado tiene dos acepciones. La primera es alumbrado, adepto a cierta doctrina. Y la segunda dice que es un individuo de una secta herética secreta fundada en 1776 por el bávaro Adam Weishaupt, que con la ciega obediencia de sus adeptos pretendía establecer un sistema moral contrario al orden existente en religión, propiedad y familia. Y no hay más acepciones. Alumbrado solo significa eso. Y es bastante distinto, ¿no?, de lo que solemos creer. O sea, cuando nos referimos a un recinto alumbrado, probablemente estamos diciendo que es el recinto
pertenece a una secta, no estamos hablando de su luminosidad ni nada por el estilo. Secta, por otra parte, y otra vez remitiéndonos a la misma fuente, porque puedo parecer un poco pesado, pero claro, tenemos que tener el concepto claro de partida para saber de lo que estamos hablando. Pues una secta, y como siempre digo, según el diccionario de la Real Academia, es un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Nada más. O sea, no se dice ni que sea ni bueno ni malo, o sea, sino pues una agrupación que tiene unas ideas. Entonces, pues podemos afirmar que sectas son. Y bueno, pues volviendo a aquello de las sociedades que se autodenominaban iluminadas, pues podemos ver otro ejemplo, en los Iluminados de Aviñón. Los Iluminados de Aviñón son una sociedad secreta que fundó Don Pernetti, que era un monje benedictino famoso, bueno, pues se hizo famoso por el Diccionario Mito Hermético, publicado en 1758. Funda en Francia esta orden, que es de corte masónico, denominada como los Iluminados de Aviñón, que jugaron pues una base importante en cuanto al asunto del jacobinismo y la Revolución Francesa. De hecho, Don Pernetti en aquellos tiempos fue encarcelado porque por su demostrada implicación en el asunto, aunque luego pues, alcanzó la libertad, fue libertado prontamente. Pernetti aseguraba dominar el arte de la teurgia, que es lo que hoy llamaríamos contactismo, y aseguraba contactar con lo que él denominaba como ángeles o espíritus celestes. Bueno, pues creo que ya se empieza a ver un poco, ¿no?, en qué consiste esto de ser un iluminado, ¿no? Y otra orden iluminista fue la de Manuel Swedenborg, que también era masón, era asesor del rey de Suecia, miembro de la Cámara del Parlamento sueco, miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias, tuvo bien en llamar a su agrupación Iluminados Teósofos, y en el año 1745 tiene una crisis mística, que tiene visiones y contactos otra vez con una serie de lo que él denominaba espíritus o ángeles, que le llevó a desarrollar pues, una serie de ritos para su logia. Él decía que por la misericordia divina del Señor me ha sido concedido durante algunos años siempre e ininterrumpidamente tratar con espíritus y ángeles, oírles hablar y a mi vez hablar con ellos. Por su parte, y ya vemos que ha habido varias sociedades que se han llamado iluminadas a sí mismas, pues vamos con otra, que es la que fundó Martínez de Pascali en 1754, que es él la llamó la Orden de los Caballeros Masones Elegidos Coens del Universo. Martínez de Pascali también aseguraba que contactaba con entidades metahumanas a las que denominaba como angelicales, y fue ya de los primeros que empezó a utilizar latinajos como Illuminati para referirse a su orden. Su orden también, y no en su boca, sino en boca de dos de sus seguidores, que eran Guillermoz y San Martín, también esta sociedad recibiría el nombre de Masonería Cristiana, que tendría más de gnóstica que de cristiana, Rito Escocés Rectificado, Régimen Rectificado, Gran Priorato y Orden Martinista. A este punto, pues, convendría hacer un inciso y explicar un poco el asunto de la masonería. Siempre para saber de qué estamos hablando, ¿no? Puede parecer, pues qué pesado este tío que todavía no ha dicho nada sobre el asunto de tal. Bueno, pues todo llegará. La masonería, según los masones, es una organización autodenominada iniciática, filantrópica y filosófica. Sus miembros y simpatizantes sostienen que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y el fomento del desarrollo intelectual y moral del ser humano. A lo que hay que añadir siempre que sea varón, que sea mayor de edad, que sea libre y respetable. Esto es algo parecido a la antigua democracia griega, a los votantes que tenían derechos, pues que tenían que ser mayores de edad, que tal, que no podían ser esclavos, no podían ser mujeres. Y esto lo pueden comprobar en los 12 puntos de la francmasonería. Cojan, vayan, busquen los 12 puntos de la francmasonería y ahí se explica bastante bien. La masonería tiene sus orígenes. Ahora vamos a hablar del concepto originario masónico y siempre, según los masones, en el personaje bíblico Irán Aviv. Irán Aviv
pues del que no contaré la leyenda, no, por no extenderme, fue enviado como maestro para la construcción del templo de Salomón. Y bueno, pues a Salomón hablaba con Dios, Dios le ordenó que construyera un templo, también Salomón convocaba demonios, es conocido por eso. Entonces, pues los masones toman su nombre de ahí, ¿no? Porque era un constructor, masón significa constructor, o más peyorativamente albañil, y los masones toman este nombre debido a que Irán Abid, como constructor, fue enviado a montarle el templo al rey Salomón. Y esto situaría los orígenes de la masonería siempre y según los masones, repito, en torno al año 1000 a.C. El problema es que ya había masones antes que los masones. Por ejemplo, el rey Gudea de Lagash tuvo contacto con otra entidad metahumana llamada Ninurta, que le combinó, y no solo le combinó, le dio los planos y tal para construir un templo pues de una forma muy parecida a como iba a ser lo de Salomón. Y bueno, pues esta información, pues por ejemplo, la pueden encontrar en el libro Encuentros Divinos de este Charia Sitchin, o pueden buscar pues el asunto de Gudea en internet, no hay problema en encontrarlo. Y bueno, ahora ya quizás empiece un poco la parte más peliaguda, porque los masones conocen a Irán Abid y su genealogía. Yo les voy a leer la genealogía para que vayan viendo de qué va el asunto. Irán Abid era hijo de Ud, hijo de Tubal-Caín, hijo de Lamec, hijo de Matusael, hijo de Mehuyael, hijo de Irad, hijo de Enoch, hijo de Caín, hijo de Lucifer. Estos datos se pueden consultar en el libro Sectas y órdenes, de Gabriel López de Rojas. O sea, no me lo invento, esto es así. En Gabriel López de Rojas tengo que decir que fue masón, que fue fundador del Orden Illuminati en España, que, bueno, ahora parece ser que lo ha dejado, pero es una persona que ha estado dentro y que expone lo que no es un cualquiera, vaya, que pueden encontrarlo ahí. Voy a ver Illuminati América. Yo creo que voy a... casi mejor que la gente pregunte, porque hay mucha gente que ha venido, me han parado por los pasillos preguntándome. Y sí. Vamos a abrir una ronda de preguntas si se quiere, y ya seguimos con la ronda de preguntas, porque me he bloqueado del todo. Nada, tranquilo. Robo. Bueno, yo si quieres te hago la primera pregunta, porque ya me tengo interés. Skulls and Bones, allí estuvieron el Bush padre, Bush hijo y Espíritu Santo. Entonces, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es la escuela de los presidentes de los Estados Unidos o qué? ¿Y pues, qué se hace ahí? Básicamente no es la escuela de los presidentes de los Estados Unidos, sino que básicamente es la escuela de la CIA. La CIA nace de los Skull and Bones. Skull and Bones es una sociedad de corte masónico, también luciferino. Se conoce como la Capítula 322. La Capítula 322 hace referencia a un versículo del Génesis. Ahora no me acuerdo, lo tengo aquí apuntado, pero después del lapsus no voy a volver a coger esas hojas. Y bueno, ahí se explica un poco. Es una sociedad secreta que está en la Universidad de Yale. Bueno, se reúnen en un sitio que se llama La Cripta. Y bueno, pues entre otras cosas, pues han pertenecido a ella, como bien ha dicho Miguel, Bush hijo, Bush padre también, que iba a hablar de él. Y Bush padre no solo resulta que fue presidente de los Estados Unidos o perteneciente a la orden de Skull and Bones, sino que además era un profanador de tumbas, porque abrió la tumba del indio Jerónimo, del gran jefe indio Jerónimo, y se llevó su cráneo, sus huesos, y allí los tienen. Y bueno, no los tienen, porque los han subastado. Hace poco han subastado eso, o sea, los indios fueron a recuperarlos, pero se rieron de ellos. Y bueno, a grandes rasgos, la sociedad Skull and Bones es así, y todos los miembros de la CIA, casi todos, han pertenecido a Skull and Bones. Skull and Bones es una orden en la que no se puede entrar si no eres invitado. Uno no puede presentarse, como por ejemplo en un templo masónico o en una orden teosófica y decir, hola, buena, me quiero apuntar. No, ellos te buscan, pero para eso tienes que ser inteligente o tener derechos sanguíneos, si no, no se puede entrar. Y se debate mucho. Como he dicho antes, José María Aznar, cuando el asunto de las Azores fue investido, metido dentro de la orden, aunque fuera título honorífico, por George Bush,
porque ahí entre eso anda el juego. Skull and Bones es culpable de muchas tropelías, tantas que casi ni siquiera las voy a enumerar, pero así, bueno, para romper el hielo me ayuda un poco y casi te agradezco la pregunta. ¿Alguna sí. otra? Sí, por allí. Sí, Javier, vale. Tengo entendido que sabes bastante del mundo de los cómics y los dibujos animados, juegos incluso. Uh-huh. ¿Podrías hacernos una breve exposición de la simbología que aparece en estos pasatiempos o ocios para jóvenes, ¿no? Y de cómo ha podido influir eso en nuestra psique, ¿no? Que hemos mamado mucha simbología en dibujos animados, en cómics, y ahora los videojuegos ni te cuento, ¿no? Sí, eso siempre, las sociedades secretas, porque claro, sí, ya saltándonos todo este rollo, sí, el mundo está gobernado por sociedades secretas, las sociedades secretas están haciendo a través de, como han hecho siempre, los dibujos es la educación de nuestros hijos, o los tebeos, nuestro entretenimiento, o los videojuegos. Ahí meten su simbología, que al ser de carácter arquetípico y además siendo la simbología, primero decir que la simbología es como una especie de archivo zip comprimido de información. Yo puedo dibujar algo en esta pizarra y ustedes automáticamente van a tener mucha información, más que si la escribiera. Entonces, ¿qué hacen las sociedades secretas? Las sociedades secretas meten estos símbolos, los dibujos animados los pagan ellos, ellos son los que los hacen. Y ahí podemos encontrar de todo. Podemos encontrar desde rituales, pertenencias, puedo poner ejemplos. Nací en los 80, concretamente en el año 80, sobreviví. Y, por ejemplo, cosas como Masters del Universo, eran dibujos que veíamos todos los de mi generación, estaban plagados de simbologías con respecto a las sociedades secretas, se especulaba con entidades metahumanas más antiguas que el hombre, contra las que se batallaba. Podemos irnos también a videojuegos como Super Mario Bros., en los que aparecen muchos símbolos esotéricos, como son las amanitas muscarias, como son las estrellas de cinco puntas, como es otra raza metahumana de reptiles con corona, que secuestran a una mujer, que van a por ellos. Y cabe decir que sí, que en los videojuegos, en los cómics e incluso en la televisión, en las series, muy inocentemente aparecen estas cosas, salen de fondo como en segundo plano, casi no se aprecian, y son para que la gente se vaya habituando o se habitúe realmente a ver ese tipo de cosas. ¿Ha quedado así respondido un poco? Sí, podría contar mucho más, pero quiero dar también un poco de oportunidad a... Yo quería preguntar, una cosa que se oye mucho ahora por la calle, lo de los Bilderberg, o como se pronuncie, que es una sociedad secreta, cuatro pillados, o... Los Bilderberg ya es lo más de lo más. O sea, para ser Bilderberg también tienes que ser invitado por ellos, pero generalmente has tenido que pertenecer a otra orden. Yo he hecho un seguimiento, búsqueda de información con respecto a la gente que acude al Bilderberg, y en un grado u otro han pertenecido a sociedades secretas de este tipo. Y bueno, luego también podemos hablar de que en Bilderberg hay un grupo de gente que va a Bilderberg que son lo que se llaman los invitados inocentes, que van pero no saben realmente a lo que van. O sea, es como una especie de pegote de pantalla para ocultar ciertas cosas. Por ejemplo, Bilderberg, para Henry Kissinger o David Rockefeller. David Rockefeller tiene una logia masónica, iluminista, luciferina, que se llama 666. Él es masón de grado 33, ha fundado una logia que se llama 666, ha fundado la Comisión Trilateral, que es otra sociedad secreta, aunque digan que no, pero también lo es, y asiste el Bilderberg, de hecho él es el que lo inventó prácticamente. Bueno, una pregunta y... Una pregunta solo, y dice aquí el jefe, solamente pregunta, no aclaración. Vamos a ver. En algunas de logias secretas que has nombrado, yo he pasado por una, por alguna de esas, y he pasado por unas cuantas, un buen número de ellas. Uh-huh. Y en la mayoría de ellas hay gente de luz. ¿Cuál es el problema? Que allí donde termina la luz empieza la oscuridad, ahí empieza la trampa. Pero hay una condición que hay que contemplar, que es la intención. Y la intención clara y la intención oscura. ¿Qué sabes de eso? Pues realmente no he entendido bien la pregunta, pero sí, creo que voy a contestar por... Que se va al lado oscuro. Sí, pero eso es como todo. A ver,
En todos los sitios cocinabas, pero es muy curioso que los grandes mandatarios del mundo sean también los grandes mandatarios de las sociedades secretas. Independientemente de que dentro de ellas pueda haber gente con buena voluntad y tal, sí. A ver, nosotros somos títeres de ellos y ellos también tienen que tener sus títeres a su lado dentro de su tal. Y una persona puede ser infinitamente buena, llena de buenos deseos, incluso enfocar las enseñanzas que hay allí de una manera. Pero claro, luego también si los mandatarios y el resto del mundo las enfocan de otra manera, pues apaga y vámonos, que es lo que está sucediendo. No, creo que no te he respondido a la pregunta, pero básicamente es lo que pienso, que sí, que puede haber gente buena, pero los amos del mundo no lo son. Esto es así. ¿Está la pregunta contestada? La mente humana, hay una parte que es razonada. Me gustaría no hacer debate, dar oportunidad también al resto a que preguntara. Sí, simplemente es esto, es que las sectas y los centros, esos, ¿no?, los grupos estos de ese tipo que estamos tratando, era muy importante dejar claro de que ellos tienen una parte blanca, una parte razonada y una parte oscura, que es la que se impone, que ellos no controlan. Y así es, porque yo lo he investigado, no una, muchas. Bien. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Yo sé que hay un ritual de iniciación en según qué sectas o según qué grupos, ¿no? Sé, concretamente, en el caso de la masonería, que a esa persona, pues el iniciado, pues lo meten en un ataúd, creo que desnudo y no sé qué cosas más. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciación? Porque ridiculizar no es. ¿Qué es? ¿Hacer una prueba? ¿Ver hasta dónde están dispuestos a llegar o qué? Hombre, a ver, si hablamos de iniciados, tiene que haber lo que se llama la muerte simbólica, para volver a renacer, a la luz, al conocimiento y tal y cual. Cada uno tiene sus maneras. Si realmente ese tipo de ritos, como parte de iniciación dentro de un grupo, o como pueda ser cuando nosotros hacemos la comunión o cuando tal, no implican un problema. El problema es cuando se llega a ciertos grados de conocimiento dentro de la pirámide, que forma una sociedad secreta, en las que se empiezan a manejar cierto tipo de cosas, a contactar con cierto tipo de seres y a mal usarse cierto tipo de poder. Pero es un cierto tipo de poder que parece ser que a nosotros no nos beneficia, pero ni a nosotros ni al que lo practica. Tienes el micrófono. Check. Hola. 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 Solo te quería preguntar, ¿cuál es la relación entre el mundo anglosajón y un poco América y la fundación de los Estados Unidos por los Illuminati? Porque hay muchos rumores los cuales indican que América es un proyecto Illuminati. Pues sí, América es un proyecto Illuminati. Lo que pasa es que sería largo, ¿no? Porque nos tendríamos que remontar hasta incluso el Priorato de Sion, ¿no? Pasar por los templarios, como los templarios, una vez que son machacados, saltan a Escocia, en Escocia infiltran las logias masónicas, introducen la figura de la adoración como Baphomet y cosas por el estilo. Luego estos señores en Inglaterra tienen un caldo de cultivo, apoyan a Robert de Bruce. Y con esa infiltración llegamos hasta Estados Unidos, ¿no? Cuando se produce la guerra y tal. Y, por ejemplo, el acta fundacional, o sea, los padres fundadores, los 13, pertenecían a la masonería. Washington, tal, todo el mundo. De hecho, los dos grandes generales en la confrontación civil americana eran masones también. Y, por así decirlo, Estados Unidos es el país masón por excelencia. Es el proyecto europeo que no se pudo concluir en Europa, porque claro, en Europa era más difícil, ¿no? Porque había intereses, había también otras sociedades que pugnaban por tal. Porque claro, los Illuminati cuando van tienen un montón de problemas, porque claro, los teósofos, los iluminados teósofos se oponen a ellos. Ellos buscan la vía para allá a América, se infiltran también, porque los Illuminati, si se caracterizan por algo, es el proceso de infiltración dentro de otras sociedades secretas para su dominio y control. Entonces, claro, ¿dónde podemos encontrar ejemplos de la infiltración Illuminati pues dentro de la masonería norteamericana? Pues, por ejemplo, en el billete de dólar. Y no solo eso, por ejemplo, el billete de dólar, hablando de la masonería y tal, tendríamos que hablar de Franklin Delano Roosevelt, que fue el que lo autorizó, que además pertenecía a otra sociedad secreta más, que son los Srine,
que viene a ser una especie de caballeros templarios, de hecho significa los caballeros del santuario, ¿no? Los Ephraim, que lo que vendría a ser una especie de masonería musulmana, ¿no? Adoran a Alá y bueno, es todo enfocado desde una perspectiva más así. El asunto es que, claro... ¿Y qué símbolos interesantes hay en el billete del dólar? ¿Por qué está la pirámide y Novus Ordo y Seclorum y todos estos símbolos extraños que no conocemos? Pues, bueno, hay una gran cantidad de simbología. Hay, por ejemplo, una pirámide truncada. Está compuesta por 13 escalones. Tiene el ojo, ¿no? el delta con el ojo, ¿no? Que todos pues lo conocemos, ¿no? El triangulillo, que significaría o sería Dios, ¿no? Dios viéndolo. La entidad metahumana. La pirámide truncada es una pirámide de conocimiento que tiene escalones, cada uno es un nivel de conocimiento, y en un momento se trunca. Ahí habría una élite que contactaría con Dios o tal, que sería lo que complementaría eso. El 13 es un número muy simbólico, vamos, de hecho el tarot es masonería en dibujos, por así decirlo. El 13 es el número de la carta de la muerte. La carta de la muerte, pues el 13 siempre significa el cambio, el siguiente ciclo, es la espiral, ¿no? Pues si nos manejamos en base a 12, siempre estamos dando vueltas, si manejamos en 13, es el ciclo. ¿Por qué? Ayer, en la conferencia que dio este muchacho, se hablaba del calendario maya, del 13, de tal cual, se ponía el 12. Eso todo obedece un poco a una simbología muy oculta, muy tal, que bueno, yo entre lo nervioso que estoy y lo largo que es, no me voy a meter en explicarlo, pero... ¿Y la relación esa del billete con la inscripción de 1776 y Novus Ordo Seclorum y las sociedades secretas? ¿Qué relación hay entre las sociedades secretas y este Novus Ordo Seclorum? Pues sí, lo que promulgaba precisamente Adam Weishaupt era el nuevo orden mundial. Un orden mundial anárquico muy tal, que es lo, el... Bueno, no solo sale el Novus Ordo Seclorum, sale el Anno Coetis, que es nuestro comienzo, el 1776, que es la fecha de fundación de los Illuminati, que también es la misma fecha en que se fundó Estados Unidos de Norteamérica, el mismo año. Y esa es la relación que hay, o sea, las sociedades secretas son las que promulgan el nuevo orden mundial, las que están a favor de él, y es en base a esa pirámide, o sea, ellos serían el triangulillo de arriba, nosotros seríamos los que estaríamos abajo. Esa es la relación que yo veo, creo, existe y hay. ¿Alguna más pregunta? ¿Otra más? ¿Tienen relación con la medicina? Sí, claro. Por si no lo han oído, lo repito quizá yo. Si tienen relación con la medicina. Correcto. Sí, sí, pero vamos a hacer un matiz. ¿Con la medicina en qué sentido? Ellos son dueños de las farmacéuticas. Ellos son los que hacen los medicamentos que nos mantienen enfermos pero que no nos sanan. ¿Y como profesionales de la investigación? Sí, claro, evidentemente. ¿Como profesionales de la investigación? Como profesionales de la investigación, sí, claro, evidentemente. Por ejemplo, tenemos el último caso que ha habido, la gripe A. Podemos llegar hasta Donald Rumsfeld, por ejemplo. De hecho, Tamiflu era lo que se le daba en el Golfo Pérsico a los soldados. O sea, ellos tienen los laboratorios, ellos tienen el dinero, ellos tienen el poder. Están en todos sitios. Eso es así. Es la mano siniestra. ¿Algunas familias típicas que tú crees que son pertenecen a estas sociedades secretas, Illuminati, que podemos ver en la televisión? ¿Nos podemos entrar a un café con ellos y hablar? Sí. ¿Podemos encontrarlos en el Café Barcelona o sí, en Starbucks o dónde? Sí, sí. ¿Y no los nombres? Sí y no. Vamos a ver. Las familias Illuminati, porque es un asunto interesante, son las grandes familias, suelen ser banqueros, suelen ser grandes, o sea, no te los vas a encontrar por la calle, pero sí puedes encontrar miembros de esa sociedad. Efectivamente. De hecho, yo alguna vez me llevo la sorpresa de toparme con alguno y hablar con ellos. ¿Pero nombres así? ¿Algún famosillo puede ser que haya por ahí? ¿Algún famosillo? Sí, por ejemplo, ¿qué quiere ver? David Rockefeller, los Rothschild, sí. Bush también. Joder, Miguel, ¿Cuál de ellos? ¿El abuelo, el padre o el hijo? Todos. Era una broma. Ya. Sobre el saludo masónico, ¿nos podrías mostrar cómo es? No, no lo sé. No lo sabes. No.
Es que eso no es masónico, o sea, eso se remonta a la antigüedad. O sea, esto es lo que se llama el signo de Bohr. El... Sí, exacto, lo que me refiero. Sí, sí, pero yo no lo sé. O sea, yo lo he visto, sé cómo es y qué quieres que te diga. ¿Te hacen así? Bueno, sí, como así. Sí, eso lo hacen muchos, además, que están metidas en estos asuntos también conspiranoides y tal. Pero, ¿te referías a eso, al concreto? No, no lo sé, son claves. De hecho, sé que hay varias, porque tengo varias ilustraciones, que son unos de la zarpa del león, tal, pero no sé... Eso es, no tengo esa información, esas correspondencias, no las tengo, no te puedo ayudar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no. A ver si se oye, fuerte. Se oye. Yo quería preguntar si son también los que están decididos por la autoridad, las leyes y la mide de justicia. Sí, claro, o sea... Sí. O sea, el control que someten a la población... Bueno, el control es total, porque primero hacen las leyes. Pero segundo, y sea que son otros intereses oscuros más que el simple control, también regulan nuestra alimentación y nos comen el tarro con la televisión, con la publicidad. Como he dicho antes, es la simbología. O sea, si solo hay que ver, por ejemplo, partidos políticos. Todos tienen estrellitas, todos tienen pajarines, son azules y rojos, son los bancos son igual... y eso sería pues un poco entrar a profundizar en simbología, pero claro, es que es muy complejo, pero sí, es así. Vale. ¿Perdón? Sí, claro que nos envenenan, y nos envenenan y sofronizan, y bueno, pues son cosas que llevan haciendo siempre. De hecho, las hormigas, unas son obreras, otras no lo son, solo por una diferencia en la alimentación, que es verdad. Y esto es básicamente eso. Bueno, hemos llegado. Muy bien. Muchísimas gracias.